minutos, son las 10:45 minutos. En estos momentos está, bueno, tenemos aquí en la línea 4 que tenemos a Rafi Paz. Que tiene. Sí, no, Rafael Paz Familia. Rafael Paz Familia. Rafael Paz Familia. Él dice, el vicepresidente ejecutivo del CONEP. Este es Rafael Paz Familia. Adelante, Rafael. Mis estimados. Camarada y amigo, ¿cómo estás? Qué placer escucharles, saludándolos y teniendo mi primera conversación después de llegar de China. Ay, qué bien. Qué bueno. ¿Cuándo llegaste, mi hermano? Anoche. Oh, pues. Es una exclusiva que tenemos contigo aquí. Estuve representando al país en la cumbre empresarial China-Latinoamérica. Ah, sí. Qué interesante. Señores, los estoy llamando en otra condición en el día de hoy. Los estoy llamando como presidente del comité organizador del torneo superior de baloncesto de Monte Plata. Ya. Ok. Que arranca en el día de mañana. A las 7 de la noche vamos a estar inaugurando el torneo de baloncesto de Monte Plata, que es, digamos, la actividad cumbre de la juventud de la provincia y del municipio, un evento muy tradicional que ya va por su 15ª edición y digamos que la comunidad me honró como presidente del comité patrocinador. Hemos logrado un apoyo masivo de parte del sector empresarial y de instituciones gubernamentales que han provisto los fondos para la celebración de este torneo, y este año hemos relanzado incluso las identidades de cada uno de los equipos. Que son... ¿Cuáles son los equipos que participan? Son 4 equipos tradicionalmente. Sí. Pueblo Arriba, que ahora se llama Los Potros de Pueblo Arriba. 30 de Mayo, que ahora se llama Los Gorilas de 30 de Mayo. Los Tanques de Pueblo Centro y Los Guerreros de Vietnam. Ok. Realmente una participación extraordinaria de parte de la juventud. Y el llamado es a que los amigos de la provincia de Monte Plata nos sigan apoyando. Esto cuenta con el apoyo de todas las autoridades, encabezadas por el senador de la provincia, nuestro amigo Charlie Mariotti, y de los demás integrantes de la comunidad. Entonces, mañana a las 7 de la noche. Mañana a las 7 de la noche. En el Polideportivo. En el Polideportivo, en el Multiuso Santo Ángel Peguero, en la provincia de Monte Plata. Yo quisiera aprovechar para hacer un agradecimiento especial al ministro de Obras Públicas y al jefe de su gabinete, Ramón Pepín, por el apoyo que nos han dado. Saludos para Ramón Pepín. Ellos, y para Gonzalo también. Han pavimentado toda la parte del frente del multiuso, que estaba en situaciones lamentables. Le queda un legado que está dejando, pero han trabajado ahí. Que está dejando el torneo superior. Gracias al Ministerio de Obras Públicas y un agradecimiento también al ministro de Deportes, Danilo Díaz, quien nos está haciendo toda la reparación eléctrica del multiuso y también del tabloncillo. O sea, realmente no puedo quejarme del apoyo que hemos recibido y que he recibido de mis amigos ministros y de las autoridades nacionales. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Rafael. Vaya, que asista a la gente de allá de Monte Plata. Y lo quiero a ustedes allá también. Mira, Rafael, ¿y qué fue lo que te pasó con Olivo Rodríguez Huerta, el abogado? Bueno, vamos a dejar eso para después. ¿Cuándo vuelve? Viene para acá. Está molesto contigo, me dijo. Yo voy para donde ustedes. Olivo y yo somos amigos de larga data. De mucha data. Sí. Bueno, gracias. Todo mi aprecio. Gracias. Gracias. Bueno.